Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a esta, la gran fiesta del séptimo arte de nuestro país. Para nosotros es un honor que nos acompañe, una cordial bienvenida a esta alfombra dorada de la séptima entrega del Festival de Cine Global Dominicano. Yo soy Alex Macías y junto a mi querida compañera Carolyn Aquino le damos la más cordial bienvenida. Por supuesto, estamos en cine oficialmente a través de Telemicro, Telemicro Internacional y retransmisión a través de Color Visión desde la sala principal del Gran Teatro Nacional en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana. Así es, Alex, en toda la isla. Ya estamos en cine, estamos contentos de compartir esta fiesta contigo. Y es que este año, como cada entrega, estamos preparados para que con palomitas en manos y con las luces apagadas se rindan durante toda esta jornada a la magia del cine. Y hay uno de nuestros compañeros, Alex, que desde ya está en un lugar muy especial. Raymond, te veo en tus aguas. Muchísimas gracias, hermosa Carolyn. Aquí me encuentro imaginando que tengo a The Beatles tocando en el fondo, en este Cavern Club, y viviendo toda la experiencia de Liverpool, claro. Estamos en una réplica del legendario Cavern Club. Más adelante les estaremos llevando todas las informaciones de este Festival de Cine Global Dominicano en su séptima edición. Pero tengo a una persona que quiero muchísimo en algún lugar especial. María Angélica, adelante. Mi querido Raymond, yo estoy feliz porque estamos en cine oficialmente. Tú sabes que este año el país invitado es Reino Unido. Y qué más que la saga de la gente 007 James Bond. Yo siempre he dicho, señores, que en James Bond hacía falta una chica Bond latina. Como, así como voluptuosa y cosas, y yo, como que yo debería de pensarlo. Hoy yo me siento como una chica Bond. Pero quien está hermosísima y que tiene una vista espectacular es mi querida Cris. Adelante, Cris, que te veo hermosa. Gracias, María Eugenia. Y déjame decirte algo, que yo estoy maravillada. Y es porque una de las cosas tan fantásticas que tiene el cine es que te puede transportar a lugares emblemáticos de cualquier parte del mundo. Y obviamente este séptimo Festival de Cine Global Dominicano no puede ser la excepción. Y como pueden ver detrás de mí, tengo una magnífica réplica de lo que es el Puente de la Torre, y es una de las infraestructuras más emblemáticas de este país invitado de honor. Así que yo voy a invitarles a ustedes en sus casitas que por favor se acomoden en sus asientos y nos acompañen en esta noche mágica del séptimo arte. Voy a pasar con ustedes a Alex y Carolyn. Muchísimas gracias, Cris. Bueno, cuántas emociones desde aquí, desde la sala principal del Gran Teatro Nacional en la ciudad de Santo Domingo. Esto apenas comienza, una gran fiesta, tenemos invitados especiales, tenemos grandes premiers, tenemos buenos cineastas, productores, todo el que tiene que ver con el mundo del séptimo arte se dará cita hoy aquí en este Gran Teatro en la ciudad de Santo Domingo. Una noche especial, y es que definitivamente la magia del cine nos invade y no es para menos. Son más de 40 películas en una cartelera diseñada para el deleite de los amantes del séptimo arte. Esto apenas acaba de iniciar, como dice Alex. Agárrense de sus asientos, preparen sus sentidos y estén listos para ver a sus estrellas favoritas desfilar por esta alfombra dorada de la séptima entrega del Festival de Cine Global Dominicano. Vamos a una breve pausa comercial. Es una noche mágica, maravillosa. No cambies, que retornamos en breve. Estás en riesgo. Tamo en cine del 12 al 20 de noviembre. Séptimo Festival de Cine Global Dominicano. País de honor, Reino Unido.
Muchísimas gracias por acompañarnos, transmitiendo a través de Telemicro y Telemicro Internacional. Esta es la séptima entrega gala del Festival de Cine Global Dominicano y sabemos que estás en casita listo para envolverte en la magia del séptimo arte. Así es, estamos transmitiendo en vivo desde el Teatro Nacional en esta alfombra dorada majestuosa del séptimo Festival de Cine Global Dominicano. Bueno, y esta gran fiesta se va a estar transmitiendo en más de 7 salas de proyección diseminadas por todo el país. Pero esta fiesta no se queda solo aquí en Santo Domingo, es una fiesta que viaja hacia Aragua, Puerto Plata, Santiago y Cap Cana también. Bueno, Alex, es una noche maravillosa donde tendremos más adelante el gran estreno del corto A Tiro Limpio de Jean Guerra, pero también Biodegradable, la ópera prima del renombrado director dominicano Juan Basanta, será estrenada en esta noche maravillosa. Pero en este momento vamos a conectar con nuestra compañera María Angélica, que se encuentra acompañada con uno de los mayores responsables de que hoy disfrutemos de esta fiesta del cine. Adelante, María. Muchísimas gracias, Caroline. Así es, estoy con mi queridísimo Omar de la Cruz, director del Festival de Cine Global Dominicano. Omar, dime cuál es la expectativa de este año, porque la verdad es que el festival cada año se va reinventando. Y la verdad es que este año, en esta séptima entrega, no ha sido la excepción. Bueno, básicamente lo más importante de este festival es que entramos en la competencia. Tenemos la apertura a competencia de ópera prima, lo cual genera una nueva expectativa dentro del mismo. Al final van a tener unos premios en metálico, que eso significa una motivación a los jóvenes que están realizando nuevas producciones cinematográficas. ¿Y por qué este año el Reino Unido como país invitado? Bueno, es que Reino Unido este año ha tenido una incidencia en la cinematografía dominicana que merece que nosotros los honremos. Estamos hablando de los estudios Pinewood Indomina, que han sido una inversión extremadamente exorbitante y muy beneficiosa para la República Dominicana. Y además, el Reino Unido tiene muchas conexiones económicas de comercio con la República Dominicana. En definitiva, Reino Unido es un ejemplo en este año para nosotros. Bueno, ya finalmente, Omar, motiva a esos jóvenes que están ahí, que quieren involucrarse en el séptimo arte. Dile cómo pueden participar este año con nosotros en esta séptima entrega. Bueno, este año la participación ha sido masiva. Pueden acreditarse a través de la página web de nosotros, del festival, como industria, como prensa, dependiendo de su interés. Además, pueden participar de todos los paneles en el Blue Mall, en la Fundación, en Nagua, Santiago, Puerto Plata. En fin, estamos a nivel nacional y deseamos que todo el mundo venga aquí a nosotros para que puedan participar del mejor cine de la República Dominicana. Muchísimas gracias, Omar. Y en este momento paso contigo, mi querido Raymond. Adelante. Muchísimas gracias, María Angélica. Aquí me encuentro con un gran talento, una profesora de actuación, además actriz, que ha estado en películas como Babel, Adriana Barraza. Muchísimas gracias por estar en este festival. Al contrario, gracias por la invitación. Estoy muy contenta. Qué bueno que estás por aquí. Háblanos un poco de qué nos espera con tu charla. ¿Qué vas a compartir con todo el público dominicano? Bueno, voy a compartir primero que nada lo que es ser actriz en el extranjero, pero también quisiera yo hablar con ellos acerca de lo que es la actuación. Yo soy maestra de hace más de 30 años y quisiera que me preguntaran lo que ustedes quieran acerca de cómo se hace un personaje, cómo se logra una veracidad, y yo trataré honestamente de tratar de decir lo mejor de mí misma, ¿no? Sobre todo ahora que la industria cinematográfica en el país está creciendo de una forma abrumadora y hay muchas personas que han desarrollado su talento de una forma empírica. Así que cuéntanos un poco de tu experiencia ya como actriz. Bueno, la verdad es que tengo 42 años como actriz, así que sería larguísimo. Pero lo que sí te puedo decir que tengo, digamos que palabras mágicas para mí, que son disciplina, trabajo, amor y pasión por lo que haces, ¿no? Qué bien. ¿Y qué te parece este tipo de iniciativa como el Festival de Cine Global Dominicano? No, soy feliz. Sabes que yo participé en la primera emisión, fui invitada y esta es la segunda vez que me invitan. Estoy muy contenta de estar, me parece fantástico. Hace falta en Latinoamérica que nosotros los latinoamericanos le demos un espacio importante a nuestro cine y esa es una manera de hacerlo, ¿no? ¿Y tienes algún proyecto para República Dominicana? ¿Has trabajado ya directamente en alguna producción cinematográfica aquí en el país? Fíjate que nunca. He trabajado más que nada en los Estados Unidos o en México, ¿no? En Argentina, en Colombia, pero no he trabajado por acá. Me encantaría un día poder trabajar acá. Bueno, eres bienvenida. ¿Y has tenido la oportunidad de explorar ya fuera, bueno, pues del festival, el país? ¿Qué te parece República Dominicana? No, es una belleza, una belleza. Además, ¿sabes qué? Que todos son muy amables. De verdad que es un ambiente muy lindo, uno camina por las calles y la gente es muy amable. Eso se agradece porque no en todas partes. Pero no solamente eso, yo tengo muchos amigos
de aquí de República Dominicana, como por ejemplo José Guillermo Cortines, que tuve el placer de veras de dirigirlo, o Marta González, que fue mi alumna y también la dirigí. Ahora, mírame qué linda estoy, que un fashionista maravilloso de aquí de República Dominicana me vistió, que es Reading. Entonces, la verdad es que yo no tengo más que cosas maravillosas con la gente dominicana. Qué bueno, me encantaría saber, pues, aprovechar tu experiencia y preguntarte cuál ha sido el trabajo que pudieras decir que es el más difícil que te ha tocado. Bueno, la verdad todos son difíciles porque uno trata de que sean veraces y diferentes todos, ¿no? Pero digamos que, bueno, obviamente Babel, el papel de Amelia, fue muy complicado por las condiciones, porque subí 15 kilos, no se me fueron los 15 kilos, se me quedaron. Pero en esa época, imagínate, en esa época tuve que subir 15 kilos para poder interpretar ese personaje y sobre todo hacer un personaje que no cayera en el melodrama, pero que sí estuviera en la tragedia. Fue bastante complicado. ¿Y qué te gusta más? ¿Te gusta más actuar? ¿Te gusta más enseñar en esta etapa de tu vida? ¿Qué es lo que más te apasiona? No, me encanta todo. Acabo de terminar ayer, justamente, un monólogo con el que yo celebro mis 40 años de actriz. Ya son 42. Así que me encanta actuar, me encanta dirigir, me encanta todo. Bueno, pues Adriana, muchísimas gracias. Voy a dejar que disfrutes de esta noche y ahora vamos a pasar con Alex y con Caroline. Adelante, chicos. Muchísimas gracias, Reyba. Bueno, qué honor tener a esa gran señora de la actuación aquí en nuestro país y recordar a quienes, por su ejemplo, nos entregaron sus vidas, sus historias y experiencias a través de su trabajo. Es todo un honor. Hoy también realizaremos un merecido homenaje póstumo al señor Zosimo Bulbul. Su trabajo arduo en la puntualización de temas afrobrasileños lo llevó a ser considerado como uno de los mejores exponentes en el séptimo arte durante el periodo de 1960 a 1970. Pablo Ramos Rivero se destacó durante su amplia trayectoria profesional por ser un tenaz defensor de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Esta causa lo llevó a desempeñarse como coordinador general desde 1986 de los encuentros El Universo Audiovisual del Niño Latinoamericano, celebrados cada diciembre como una de las principales actividades del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, Cuba. Una noche maravillosa, Alex, honor a quien honor merece y también agradecer la presencia de todas las personas importantes del ámbito nacional e internacional para la industria del cine. Ahí vimos la llegada de Alfonso Rodríguez, destacado cineasta dominicano, también Juan Basanta ya está con nosotros, la destacada actriz Charlene Taulé, quien vive un momento especial. Qué bueno que nuestras estrellas estén celebrando esta noche especial para el séptimo arte de nuestro país. A ti, que nos ves desde tu televisor, te queremos recordar que detrás de toda esta fiesta hay personas que han entregado cuerpo, alma, que han puesto pasión, amor y entrega para darles un festival digno de la industria cinematográfica nacional. Es por eso que queremos agradecer infinitamente a ese equipo especial de Funglode que ha hecho que la magia y todo el talento del séptimo arte se pongan de manifiesto. Miren qué impresionante vista. Qué bueno es decir que estamos en República Dominicana y que estamos en cine. Así es, para muestra un botón, Carol, y bueno, y hay que ver cómo ha crecido la industria del cine en nuestro país. En los últimos 5 años, más de 50 películas, así como también los productores extranjeros que cada día se sienten más atraídos hacia nuestra industria. Ahora, ¿qué te parece si pasamos con nuestro compañero Raymond, que anda por ahí compartiendo con muchos amigos, Caroline, que esta noche se dan cita? Pero vamos a pasar con nuestro compañero Raymond más adelante. Ahora vamos a pasar con Chris, que tiene un invitado muy especial. Adelante, adelante, Chris. Gracias, chicos. Y como pueden ver, me encuentro en compañía de un talentosísimo joven actor estadounidense. Su nombre es Lucas Till. Lo hemos visto en series de Hannah Montana, en muchísimas otras participaciones. Él no habla nada de español. Yo voy a machucar mi inglés un poquito para comunicarme con él. Hi, Lucas. Thank you so much for being with us tonight. How do you feel about being in the Dominican Republic and in the Film Festival? It's nice. It's hot, but it's I like it. Muy caliente, okay. Pero me gusta. And tell us a little bit, what's your impression about the festival, what you've seen? Have you ever been to the Dominican Republic before? No, this is my first time. No, I actually came from my friend's wedding and now I've ended up with the vine a la boda de mi amigo y terminé en este festival ahora, pero muy lindo todo. Mira ese castillo que está atrás de mí. It's a bridge. Es un puente, sí. It's the Tower Bridge. Tell us a little bit about your upcoming projects. What do you have in mind? We just finished a movie with Charlene Tale and Daniel Brand directed. It's called Strings at the Moment. I think it's a working title, en el momento. Yo creo que es un título que todavía está en trabajo, pero vino en unos cuantos meses. Y estoy entrando y saliendo en unos proyectos. I don't know that anyone would know, but
nada todavía, pero vienen en el próximo año. Va a haber uno que se va a llamar Paranoia, que va a salir Harrison Ford, Liam Hemsworth. There's me down there. Oh, yeah, I can see that. Oh, my God, you were an X-Men, too. You're at such young age. Yeah. Tell me a little bit about that. Where do you come from? No, you're from Texas, if I'm correct? Kind of, yeah. I was born there. I didn't spend enough time there to really remember it. No duré tanto tiempo como para recordar, pero mayormente en Georgia, en el sureste. Yo me mudé ahí como cuando yo tenía 18 años. Can you see yourself maybe working on a Dominican movie anytime soon? As I've learned over my vacation, yo he aprendido mucho en mi vacación, así que no hablo nada de español, así que no. But you were talking to me and you were saying hola and all of that. Hola, you have a little bit going on. Sabes un poquito del español. Sí, eso es todo lo que Well, thank you so much for being with us tonight. Stay tuned with us. Enjoy the night. Enjoy the whole festival. And thank you again for being with us. Ahora mismo tuve que hacer el switch a español. Voy a pasar con mi compañero Raymond a ver qué tiene Raymond preparado. Por ahí, mi amor, cuéntame. Yo lo que tengo preparado es que estoy nervioso porque me encuentro con una, podría decir con una chica Bond también. Tengo el placer de conocer, mentira, oye, mi amiga Charlene Taulé, ¿cómo estás? Bien, mi amor, feliz de estar aquí, de verte después de tanto tiempo. Eres Nickelodeon, o sea, Hollywood, esta es otra dominicana que está conquistando el mundo por nosotros y me siento orgulloso de que también la he visto crecer y es una real fajadora, así como ustedes la ven con la sonrisita. Cuéntanos qué se siente estar en tu tierra. Feliz, de verdad que tenía muchas ganas de venir, sobre todo al festival que ya había venido en otros años y me lo encuentro espectacular. Me parece que es un esfuerzo muy, muy bonito y donde todos nosotros podemos sacar mucho provecho. Así que estoy muy feliz de estar aquí, de compartir con mis compañeros actores, productores, directores. También muy emocionada de ver de las nuevas producciones que se están haciendo aquí. Sí, que definitivamente producciones increíbles, cada vez más talento. Comparte con nosotros un poquito de inspiración porque todos los compañeros tuyos también quieren lograr cruzar el puente. Cuéntanos un poco sobre cómo lo lograste. Simplemente no temerle al cambio. Hay que darle con todo, señores, confiar. El de allá arriba siempre tiene el timón, así que uno pone el talento adelante, la preparación y le da. ¿Los proyectos de lo que estás envuelta ahora? Bueno, por ahora viene la película Strings, de la cual Lucas Till, que acaban de ver por ahí, es el protagonista. Estoy ahí junto a George Duhamel. Está dirigida por mi esposo Daniel Durán y nada, estamos muy contentos con este proyecto. ¿Y qué tal la época tuya de los musicales? O sea, a mí me interesa saber qué es lo que tú más disfrutas, porque señores, ella canta, tiene una carrera musical, tiene una carrera de actriz, produce, hace de todo. O sea, cuéntame, ¿qué es lo que Charlene Taulé prefiere? ¿Qué te digo? Yo siempre digo, prefiero ser actriz y la música la llevo por dentro, pero la llevo al lado de la actuación. Últimamente lo que estoy haciendo es soundtracks para los proyectos en los cuales estoy. Hice el soundtrack, uno de los soundtracks de la novela Pasión Prohibida y también tengo un soundtrack en Strings. O sea que solamente felicitarte. Gracias por tu presencia aquí. Nos sentimos muy orgullosos de todo lo que estás haciendo. Llora, eso es lo que quiero. Vamos a seguir ahora con María Angélica. Muchísimas gracias, Raymond. La verdad es que para mí es un honor estar al lado del director que abre con su ópera prima esta séptima entrega del Festival de Cine Global Dominicano, Juan Basanta. Juan, dime de los nervios. Primero que todo, señora, a mí me encanta porque Juan está como un personaje. Yo me siento sobre el Támesis contigo, tú sabes, con ese coach. Sobre el Támesis, the London Tower. Exacto. Lo que yo no te puedo decir, que yo una vez tuve un gran romance sobre el Támesis. Sí, así de película. Bueno, sí, de película. Mi infancia. Pero bueno, en definitiva, sí. Los nervios ya comencé a cambiarlo por otras cosas. Okay. Sonrisas histéricas, chistes raros, cosas así. Y entonces comencé a manejar los nervios de otra manera. Pero más que nervios es el cariño, el trabajo que se ha hecho, se le ha puesto. Y la ansiedad porque la gente lo disfruta. Excelente. Pero dime una cosa, Juan. La verdad es que yo creo que muchas personas que han tenido la oportunidad de ver el tráiler de Biodegradable, el nombre de esta película, se le eriza la piel porque yo la verdad que estoy muy emocionada. Cuéntame, dame una breve pincelada, así como una sinopsis, una mini sinopsis de tu película. ¿Te atreves? Claro que sí. Amor, tensión, acción y cosas inesperadas y un futuro inédito posible de nosotros. Wow. Ese es el camino. Mira, Caroline y Alex están con nosotros también. Caroline, ¿estás ahí? A ver, Caroline, Alex. Bueno, Mari, qué honor, qué privilegio estar al lado, al lado de Juan Basanta, más prestigioso de nuestro país y bueno, que es el gran anfitrión de esta noche, sí, como sí, quien dice, porque su película Biodegradable será
la película oficial que apertura este gran festival de cine global dominicano en esta séptima versión, Carol. Así es, Alex, una película especial para el séptimo arte que se hace en República Dominicana, aunque con invitados internacionales, hay destacadas participaciones nuestras y por el alto nivel tecnológico que muestra a través del tráiler, yo entiendo que están las mejores expectativas dadas para que esta película sea todo un éxito, estará en las salas de cines a partir del próximo jueves y esta noche este cineasta dominicano ha confiado en la majestuosidad de esta gala para su gran estreno para la audiencia que nos acompaña. Así es, enhorabuena, Juan. Bueno, la mejor de las suertes y nosotros felices de estar compartiendo contigo en esta gran entrega, en esta gran fiesta del séptimo arte de nuestro país. Ahora, de inmediato, gracias, pasamos con Cris, ¿verdad? No. Así es, ahí está nuestra compañera Cris, muy bien acompañada, disfrutando la llegada de nuestros invitados nacionales e internacionales. Adelante, Cris. Gracias, Caroline. Gracias, Alex. Yo creo que esta persona que está al mi lado no necesita ningún tipo de introducción, o sea, él lo ha hecho todo. Yo quiero darte la bienvenida a este séptimo Festival de Cine Global Dominicano. Tony de Andrade, señores, ustedes tienen que conocer esta cara, porque yo me la sé desde pequeñita, no voy a decir nada. No, 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 así tampoco. ¡Qué bien! Estoy muy contento, la primera vez que vengo al festival y acompañando a mi amigo, mi hermano Juan Basanta. Tengo una pequeña escena en la película, junto a César Évora tenemos líneas, pero fue una experiencia riquísima participar en el film. El momento cuando termina la escena que el director dice aplaudámonos a Tony por su papel, y es algo que me entusiasmó muchísimo, que ya me ofrecieron otra película aquí en la República Dominicana. Vamos a estar participando también en Loto Man 3, ya filmé mis escenas. Y me encanta lo que está pasando aquí en la República en cuanto al cine se refiere. O sea que vamos a estar viendo a Tony de Andrade en muchas películas. Sigo en primer impacto, sigo en Univisión, pero de vez en cuando si me ofrecen algo de puedo venir para el día y hacer mis escenas, ¿no? Y cuéntame algo, ¿qué tan difícil se te ha hecho a ti poder incursionar en el mercado, bueno, no anglosajón, pero al americano? Nosotros estamos entrando en este mercado ahora y yo quiero que tú le digas a todas las personas que están viendo en este momento, ¿Qué tomó llegar a ese momento? Mira, lo más interesante es lo que está ocurriendo ahora en el mercado anglo con los hispanos, ¿no? Sí, mi hermano. Juan Basanta, señores. Nos conocemos de chiquitito. Lo que está pasando en el mercado hispano es que los norteamericanos están muy pendientes, muy ávidos de lo que estamos haciendo nosotros. Está pasando con películas en español en Estados Unidos que han tenido muy buena taquilla, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante, hacer trabajos de buena calidad y le va a gustar al anglo, al asiático, al africano, a todo el mundo. ¿Y tú crees que te vamos a ver en algún momento en una película en inglés? Nadie sabe, tú sabes que mi esposa Amy, ella es escritora, ella esa fue su profesión, ¿no? Y estamos escribiendo un libreto, vamos a ver lo que pasa, es una comedia y a ver cómo surge, ¿no? Sí, bueno, gracias Tony, un placer haberte tenido aquí hoy, sigue disfrutando del festival. Estamos en cine, ¿ok? Estamos en cine y con eso le digo a ustedes en sus casas que si quieren conectarse con nosotros utilicen el hashtag Tamo en Cine. Entren en Twitter y comuníquense con nosotros a través del hashtag Tamo en Cine y yo voy a pasar con mis muchachos a Alex y Caroline. Gracias, Cris. Bueno, qué noche especial esta. Una noche especial, siguen llegando las estrellas. Y es que los dominicanos, donde llegamos, traemos todos esos deseos de superación que nos hacen únicos. Hoy contamos con varias de esas estrellas que ponen en alto nuestra bandera alrededor del mundo. Así es, somos privilegiados y nuestro talento llega al mundo completo, como es el caso de Zoe Saldaña, quien en películas como Avatar, Nina Simone, Star Trek, ha dado lo mejor con una excelente participación. También a quien vimos hace unos minutos que está con nosotros, Charlene Taulé, quien ha incursionado en Nickelodeon y en Hollywood, vive un momento especial en su carrera, pero además Manny Pérez, con más de 30 películas, tres de estas dominicanas, ha tenido una destacada participación. Bueno, nuestro país está lleno de talento y para muestra un botón. Ahora pasamos con nuestro compañero Raymond, que tiene que tener por ahí algún invitado especial porque sigue llegando las estrellas a esta séptima edición del Festival de Cine Global Dominicano. Adelante, Raymond. Caroline, estoy muy, muy contento con mi coordinadora porque me están trayendo tantas bellezas. Ahora me encuentro con la talentosísima Gaby Spanik. No necesito introducirla. ¿Cómo estás? Bienvenida al Festival de Cine Global. Bien, Raymond, muy agradecida. ¿Cómo está toda la gente de República Dominicana, de Santo Domingo? Estoy muy agradecida de estar acá en el Cine Global Dominicano. Y entonces hoy estoy luciendo un vestido de Keiter Esteves. Y entonces estoy feliz, contenta de estar acá apoyando el cine, el mejor cine del Caribe. ¿Y qué te puedo decir, Raymond? Bueno, cuéntanos qué te parecen este tipo de iniciativas. Es la primera vez que estás en el festival. Es la primera vez que estoy en este tipo de festivales. Y como persona, como actriz, como ser humano, ¿qué te puedo expresar? Que estoy muy contenta
que el cine latino y sobre todo este, el dominicano, que es el más importante del Caribe, se está haciendo sentir de una manera firme, se está haciendo sentir de una manera para nosotros como latinos poder soñar en participar en estas películas asombrosas. Y ahorita está Biodegradable, está César Évora, está mi amiga Liz Gallardo, a quien quiero muchísimo, y estoy contenta de estar aquí. Pues muchísimas gracias, simplemente te invito a que sigas disfrutando de este Festival de Cine Global Dominicana. Ahora seguimos con María Angélica. Tú sabes, Raymond, que yo quería preguntarle, ¿era la usurpadora o era la buena? Mira, en este momento me encuentro con un actor muy querido dominicano, tremendo latino, que se ha destacado muchísimo en el mercado anglosajón, Henky Madera. Bienvenido al Festival de Cine Global Dominicano. Muchas gracias por tenerme. Mira, la verdad es que es un honor, y tú que siempre has tenido ese rol de malo en muchas de las películas, ¿cómo tú puedes lidiar con eso? La gente no te mira como en mala onda. En momentos, sí. Míralo ahí. Sí. Pasa mucho, sí, pero es totalmente lo contrario a lo que soy. Henky, tú que estás fuera del país, ¿cómo ves tú el crecimiento del cine aquí actualmente en la República Dominicana? No, estamos en un buen camino ahora mismo, obviamente, con la ley de cine ahora mismo y todo esto, todo lo que está pasando aquí en la República con el festival, la séptima edición, está abriendo al mundo, a República Dominicana, que el mundo está viendo que podemos hacer cine aquí. Definitivamente. Dime algo, esos jóvenes que de pronto han tenido el sueño de irse de su tierra, de República Dominicana, a Estados Unidos, a intentarlo como actor, ¿qué tú le dices a ellos? Oye, sigan su sueño. No importa quién le diga que no, que le paren. Denle para allá, sigan su sueño aquí, allá, en cualquier parte del mundo. ¡Qué bello! Bueno, mira, en este momento voy a pasar con Alex y Caroline, que yo tengo una información bien interesante que darnos. Gracias por estar aquí, Henky. Gracias. Bye. Chicos. Bueno, seguimos recibiendo emociones en esta maravillosa noche inaugural de este séptimo Festival de Cine Global Dominicano. Caroline, yo me siento como todo un agente 007, gracias a mis amigos de Leonardo Formal, y tú te ves como toda una chica Bond. Así es, Alex, yo estoy esta noche feliz de lucir este hermoso traje, gracias al diseñador dominicano Lionel Lirio, que se ha votado para que yo esté como una chica Bond, y por supuesto, mis joyas, gracias a Joyería Gold Center, que embellecen y complementan a la perfección mi atuendo para una noche más mágica de emociones. Ale, siguen llegando personalidades del ámbito del cine nacional e internacional. Por ahí vimos ya a los destacados directores de nuestro país. Ahí está Juan Basanta, vi a mi querido Alfonso Rodríguez también, que nos acompaña. Por ahí también vi a Piki, y todos ellos están listos para disfrutar de una noche mágica. Y uno que también está súper elegante y bien puesto es nuestro compañero Raymond Jaques, quien está bien acompañado y quien damos paso en este momento, pero eso es en breve, porque ahora Cris tiene un invitado especial. Adelante, Cris. Gracias, Caroline. En este momento me encuentro con Félix Sánchez. Hemos tenido en esta alfombra de todo y tenemos aquí un gran atleta y básicamente la definición de la palabra disciplina y entrega. Félix, ¿cómo te sientes de estar aquí con nosotros hoy en esta séptima entrega del Festival de Cine Global Dominicano? Muy orgulloso de estar aquí, me invitaron, yo cogí para acá sin pensarlo, y ¿quién no le gusta el cine? Entonces, y más escuchando por un rato ya de la película Biodegradable, me interesé mucho y estoy contento para estar aquí y ansioso para verlo. Y otra preguntita, Félix, ¿tú crees que alguna vez vas a estar en cine dominicano? Quizás. No, posible. Uno nunca puede decir que no. Nunca sabe. Después de cuando yo me retiro, después de 2016, después de los Juegos Olímpicos, antes de eso hay que ir pensando en el futuro, qué yo voy a hacer después del atletismo, y pienso eso es una posibilidad. Me gusta relajar mucho y es posible empezar a actuar y quién sabe. ¿Y qué mensaje tú tienes para esa juventud dominicana que te ve, te admira y se siente bastante orgulloso de ti, de tus logros aquí y fuera y obviamente las Olimpiadas? ¿Qué mensaje tú tienes para esa juventud dominicana que quiere seguir tus pasos? No, en cualquier cosa que uno empieza a hacer, hay que pensar en el futuro, pensar en el sacrificio y dedicación que uno tiene que invertir para lograr algo más grande de una cosa pequeña. Para llegar a los Juegos Olímpicos, 4 Juegos Olímpicos y 8 campeonatos mundiales, yo tenía que sacrificar mucho
No, espero que ellos sigan mis pasos, si no en atletismo, en cualquier deporte o profesión, todo es posible con Dios adelante y con sacrificio, dedicación y nada imposible. No importa edad, nada de eso. Pon tu mente en una cosa y dale con todo. Claro, el cielo es el límite, dicen por ahí, ¿verdad? Exacto, exacto. Bueno, gracias Félix por acompañarnos esta noche. Te voy a invitar a que te quedes con nosotros durante toda esta jornada del Festival de Cine. ¿Tú tienes Twitter? Claro que sí, @elsupersánchez. Así que ustedes, gente en su casita, sigan a Félix Sánchez. ¿Dónde de nuevo? @elsupersánchez. El Super Sánchez. Y utilicen el hashtag Tamo en Cine porque República Dominicana está en cine, ¿o no, Félix? Bueno, continuamos con ustedes, chicos, Carolyn y Alex. Muchísimas gracias, Cris. Un saludo especial a ese super agente 007, sobre todo porque, bueno, con esa versatilidad y con lo rápido que corre, hubiese sido un excelente agente también a nuestro querido Félix Sánchez, que nos acompaña en esta maravillosa alfombra dorada de este 7º Festival de Cine Global Dominicano. Crecen las emociones y la gente en sus casas está ya presto para seguir disfrutando de esta noche. Los que nos siguen en las redes sociales, recuerden tuitear Tamo en Cine, que es el hashtag de esta noche mágica. Y en este momento damos paso a nuestra compañera. Siguen llegando los invitados y María Angélica Ureña conversa con uno de ellos en solo minutos, porque ahora hacemos una breve pausa comercial. No cambies, una noche especial transcurre. Gran Gala, 7ª edición del Festival de Cine Global Dominicano. Retornamos. Una noche especial transcurre para el 7º arte de República Dominicana, Gran Gala, 7ª edición del Festival de Cine Global Dominicano, transmitiendo en vivo a través de Telemicro y Telemicro Internacional. Alex, y este año tenemos el placer de rendir merecido homenaje a nuestro país invitado, Reino Unido. Y hay que destacar íconos emblemáticos del Reino Unido, desde la maravillosa música de los Beatles, como la Revolución Industrial, el Rock and Roll, Harry Potter, hasta la saga más importante del cine de espionaje, el Agente 007. Te cuento, Alex, que uno de los grandes pilares de este festival es la fuerza del voluntariado. Estamos contentos porque cientos de jóvenes dominicanos se involucran en este proyecto y este año son más de 200 que están participando y quienes hacen posible este éxito que está transcurriendo. Bueno, es que las virtudes del dominicano es que es colaborador, enérgico, está presente en todos los eventos en los cuales se siente representado y, por supuesto, a nuestro voluntariado en los pueblos esperen este festival con ansias, año tras año, y agradecer a todos ellos por, bueno, por el entusiasmo que han desplegado en este año, que de verdad que estamos más que sorprendidos. ¿Cuántos jóvenes dominicanos entusiasmados, incentivados también con esto que es el mundo del 7º arte, el cine dominicano? Bueno, vamos ahora mismo a pasar con nuestro compañero, ¿verdad? Nuestra compañera María Angélica Alex está en un extremo. ¿Con quién estará? Mira, estoy con un invitado de lujo, señores, de verdad que estamos en cine. Yo tengo el honor de recibir aquí a Juan Carlos Arciniegas, un jurado de lujo que por segunda ocasión nos acompaña en este Festival de Cine Global Dominicano. Juan Carlos, bienvenido de nuevo a República Dominicana. ¿Cómo te sientes? Me siento muy bien, pero esta vez me cobraron un poco lo que pasó el año pasado, que estuve muy contento, muy tranquilo, de observador. Y esta vez me dijeron, no, ahora a trabajar y hay que ver cine y hay que juzgar cine. Pero bueno, es lo que me gusta en la vida, así que soy feliz. Qué bello. Juan Carlos, dime algo. Definitivamente el 7º arte en América Latina está creciendo. ¿Cómo ves tú el de República Dominicana? Mira, conozco muy poco el cine dominicano. Conozco a José María Cabral, por ejemplo. Creo que es una promesa. Bueno, ya no es tanta promesa. Ya se está volviendo veterano del cine. Ya ha hecho un par de películas y vamos a ver Biodegradable hoy, que es, creo que es la primera película de ciencia ficción, ¿no? Sí, sí. Tengo entendido que se hace. Y mezcla de todo. Mezcla de todo. Vamos a ver qué tal está. Así que la posibilidad que me da el festival a mí de viajar a República Dominicana para mí ha sido como que me abre un poco la mente, ¿no? Mucho más, de que no solamente es el cine mexicano, el argentino y ya, no, hay cada país, bueno, Colombia, por ejemplo, soy colombiano, está haciendo mucha producción de cine y tú me estabas contando, sí, ahora me estabas informando un poco de la cantidad de películas que se están haciendo en el país. Así es. ¿Cómo ves tú entonces, partiendo de lo que me dices, esta iniciativa del Festival de Cine Global Dominicano? Que se está posicionando definitivamente como uno de los más importantes de la región. Yo creo que es el más importante en este momento del Caribe, de la zona Caribe. Así que eso es fenomenal para ustedes porque son solo 7 años. Crear un poco de
leyenda frente a un festival toma tiempo, obviamente. Y ustedes con 7 años ya creo que se han posicionado muy bien, como lo dije antes. Así que vamos a disfrutar del cine, estamos en cine. Ay, qué bello. Y finalmente, ¿cómo estás tú con esto del reto de que vas a ser jurado de películas dentro del marco del festival? Pues es importante porque es película iberoamericana, ópera prima. O sea, yo creo que es muy importante para un director de cine una directora, porque también hay directoras entre el grupo, de que vean sus películas en diferentes festivales, porque puede ser una plataforma muy importante. Y recordar que muchos de los grandes directores con su primera película, pues Carlos Bardem dijo, te vas a equivocar, y ya me equivoqué. Me equivoqué, Carlos. Y no, que es muy importante porque es una buena plataforma y siempre vamos a recordar esa primera gran película. Así que hay mucha expectativa y yo estoy feliz de que me hayan invitado a este concurso, que creo que es la primera vez que se otorga el premio. Así es. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Bienvenido una vez más. Y en este momento paso contigo, mi querido Raymond. Cuéntame. Gracias, María Angélica. Pues yo sigo contento porque me siguen trayendo hermosuras. En esta ocasión tengo la oportunidad de compartir con una leyenda de la danza, Patricia Squasiati, también es actriz. Saroj Bertin, ex Miss Haití, también es actriz. Y con ellas comparto eso. Hemos estado en películas juntos, Voodoo's List y Biodegradable. Bienvenidas a este Festival de Cine Global Dominicano. ¿Cómo estás, Patricia? Gracias, gracias. Contentísima, encantadísima. Te voy a confesar que es la segunda vuelta que doy. Es como un ride artístico. Ya yo entré y vuelvo y paso porque me ha fascinado la entrada que llega directamente al escenario. O sea, el público se ha sorprendido. Es realmente espectacular, magnificente. Qué bueno que te ha encantado. Voy a comenzar con ella porque me voy a volver loco. Voy contigo ahora. Cuéntanos tu experiencia en Biodegradable. O sea, compartimos la dicha de estar en una película que a mi parecer va a revolucionar el cine dominicano. Así es, así es. Esperemos que sí. Todo lo esperamos de Juanba Santa, nuestro Juanba Santa. La experiencia con la actuación fue maravillosa. Es una escena, yo hago algo como una voz del futuro, no quiero adelantar nada, porque es el estreno, como una voz del futuro. Yo hago de cantante, wow. Es una escena que recuerdo, el montaje fue espectacular, precioso, con muchísima significación. Pienso que el cine serio dominicano está caminando. Ya empezó. Ya empezó. Qué bueno. Saroj, cuéntanos cómo te sientes. ¿Es la primera vez que vienes al Festival de Cine? La verdad no, es el tercer año consecutivo que he estado apoyando el festival y cada vez me siento más honrada de estar aquí, de verdad. Yo pienso que es un proyecto bellísimo y claro, siempre hay que apoyar al arte y hay que apoyar lo bueno. Y yo creo que el Festival de Cine Dominicano está llegando muy lejos. Incluso nosotros en Haití también ya lo conocemos bastante bien. Van 3 años que hemos presentado películas allá y pues para adelante. Muchísimas gracias, hermosas mujeres. Disfruten de este Festival de Cine Global Dominicano. Ahora pasamos con mi compañera Cris. Adelante. Gracias, Raymond. Yo estoy más que bien acompañada en este momento. Al frente del Puente de la Torre, junto a Tony Almond y Jan Guerra, que esta noche van a estrenar su corto A Tiro Limpio. Voy a empezar con Jan. Jan, cuéntame cómo fue todo esto de crear este corto, de dónde surgió, de dónde vino la idea y qué esperas que el pueblo reciba con este producto. Esto fue un experimento que yo quería hacer hace como 2 años y el año pasado empezamos a rodar. Tenemos un año con estos 20 minutos, ha sido bien intenso el trabajo, poco a poco es un experimento de acción, 20 minutos y vamos a esperar a que la gente le guste este invento nuestro, Tony mío y de todos. ¿Y qué tal fue la selección de un reparto tan diverso? O sea, tenemos a Tony, tenemos a Soli, tenemos, o sea, ¿de dónde salió la magnífica idea de coger estos artistas y ponerlos juntos en este proyecto? Bueno, yo quería hacer algo hace mucho con Tony y con Fran, que no se dio, entonces ya Tony y Fran ya estaban en mi cabeza. Soli la vi en la película del Indio y me encantó. Vaqueró había trabajado con él antes y hicimos un grupito ahí chévere, que son los mismos que van para la película el año que viene. Y tú, Tony, cuéntame de tu participación en esta película. ¿Qué tal la actuación? Yo no sabía que tú actuabas. Yo tampoco. Cuéntame qué te pareció todo este proceso. Bueno, a mí me encantó poder participar en una propuesta nueva. Es una película de acción. El señor acá presente le encanta. Eso es tanto que el título lo dice todo, A Tiro Limpio. Yo creo que yo, como estoy involucrado, estoy parcializado, pero la gente va a sudar mucho en estos 20 minutos. Porque se trata de eso, una muestra de que cine con esas cualidades se pueden hacer con calidad en este país. Y me da, a mí es un placer y me da mucho
mucho regocijo ser parte del proyecto con gente como Frank, que yo lo admiro, Barqueró, que pues somos panas, y Soli, que la había conocido de lejos en el gimnasio, y una vez en Los Ángeles, pero empezamos un corito bastante chévere, y creo que el producto de la buena química se vio. Ok, ¿y tú crees que vamos a seguir viendo a Tony Elmond en el cine? Bueno, porque yo... El año que viene. So, eso va seguro, eso está seguro, ¿ok? ¿Y después? Bueno, en este mismo festival cierra con la presentación de una película en la cual participo también, que se llama Noche de Circo, del señor Alan Nadal, y también producido por Ángel Muñiz. O sea que me van a ver un par de veces en este festival, así que mi primera vez aquí, qué sé yo, ojalá y se dé mucha picada de esta. Bueno, chicos, gracias. Estamos muy orgullosos de ustedes. Les deseo todo el éxito del mundo en este proceso y que vengan muchos más éxitos. Y ahora voy a pasar con mis compañeros Alex y Caroline a ver qué nos tienen. Alex. Muchísimas gracias. Así es, Cris, estaba muy bien acompañada. Jan Guerra, destacado cineasta dominicano. Y la verdad, Alex, es que precisamente hablando sobre esta parte, una de las iniciativas más esperadas por los jóvenes cineastas dominicanos es el concurso del corto global. Esta es la mejor oportunidad para que nuestros cineastas este año está innovando con la inclusión de participantes extranjeros. Bueno, y es que para que nuestros televidentes tengan fresco el dato, cada año ofrecemos una proyección de los 11 cortos seleccionados antes de cada película. Solo tienes que dirigir a nuestras salas de proyección al principio de cada una de estas películas para que puedas disfrutar de estos excelentes cortos. Te cuento, Alex, que a mí me encantan los cortometrajes. Cada día más y más cineastas se interesan a realizar cortometrajes. A Tiro Limpio, por ejemplo, que es el anfitrión de esta noche, como nos estaba conversando y dando detalles, Jan Guerra promete ser todo un éxito. Pero en este momento siguen nuestros invitados desfilando por esta maravillosa alfombra dorada y doy paso a María Angélica Ureña. Adelante, María. Gracias, Caroline. La verdad es que yo estoy muy bien acompañada. Estoy con Carlos Bardem y con Cecilia, que es ambos actores y son esposos en la vida real. ¿Cómo están? Bienvenidos a la República Dominicana. Muchas gracias. Estamos pues, de maravilla. Vamos. Encantados. La primera vez que estamos aquí. Sí. Da vergüenza decirlo, tendríamos que haber venido mucho antes, pero encantados. Encantados, disfrutando mucho. Carlos, usted es hermano de Javier Bardem e hijo de Pilar Bardem. O sea, el arte corre por las venas. Usted es novelista también, además. ¿Cómo ve usted el tema de que ahora en la República Dominicana, en esta pequeña isla, se está haciendo cine? Bueno, el cine, cada sociedad tiene que producir su cine porque cada sociedad tiene que encontrar una ventana para contar sus propias historias, conectar con sus sensibilidades, con las cosas que realmente preocupan a cada sociedad, ¿no? Y el cine es un arma para eso. Hay que tener cine y hay que tener cine en todas partes. Una pregunta, Cecilia también es actriz. Para ustedes como pareja, ¿es fácil lidiar con esto de dedicarse a lo mismo a ambos? Sí, yo creo que sí, porque precisamente nos entendemos mejor, ¿no? Si hay alguna presión, alguna alegría, lo compartimos todo por igual, la verdad es que... Yo creo que lo que es complicado es que tu pareja no se dedique a lo mismo, eso es muy complicado. Decirle, cariño, me voy a un festival de cine a Santo Domingo, No creo, no. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Que pase una hermosa noche y en este momento paso contigo mi querido Raymond Jaques. Aquí estoy y estoy un poquito molesto porque el camarógrafo me está enamorando a mi invitada, que es mía ahora, Chedi García. Hola, ¿cómo estás? Bien, cada día más buena, gracias a Dios. Hermosa y bella para el país, ustedes saben que... Mire, presidente, vino y me besó la mano, señor mamá. Con Margarita, se me arrodillaron los dos, señor mamá. Digo, Dios me le bendiga y me le dé salud. Me estoy derritiendo aquí con Chedi. Chedi, me encantaría hablar de todo contigo, pero te voy a hacer preguntas específicas. Háblame de cómo te sientes ahora. Los papeles te han llovido, todos te quieren en sus películas. ¿Cómo te sientes? Yo sé que bien. Sí, tú me lo preguntas para confirmar. Exacto. Yo me siento feliz, muy contenta. Ha sido un año maravilloso. La entrada a mí al cine también muy fructífera. Y yo halagadísima de que los directores siempre me tienen presente para hacer personajes importantísimos. Termino de rodar una película en Santiago de una directora dominicana radicada en los Estados Unidos y voy así de proyecto en proyecto, o sea que estoy muy contenta. El papel de la mujer en el cine, ahora mismo el cine está creciendo de una forma abrumadora. ¿Qué dificultades se te han presentado a ti en un país que aspira como a tener la mente un poquito más abierta y creo que se está logrando? Sí, gracias a Dios se le está dando mucha participación a la mujer, siempre todo es difícil, no es que nada es fácil, no es que las cosas me lleguen a la casa, pero yo soy una mujer de hierro, una batalladora que rompo corozo y que tú sabes, mira, esa soy yo, dando golpes. Mira, háblame, quiero hablar en especial de tu papel en El Seno de la Esperanza. Sí, ese fue un personaje maravilloso, emulando la
a Sonia Marmolejo, la mujer que amamantó a los niños cuando el terremoto de Haití, los niños haitianos. Y para mí ha sido muy significativo. Es un cortometraje que está en muchos países, de la mano de Freddy Vargas, su director, y estoy muy, muy contenta y muy orgullosa con este corto. Chedi, me encantas. Sigue disfrutando el festival. Estamos a la orden. Ah, yo sé que hablamos ahorita. Vamos ahora a pasar con Alex y Caroline. Adelante, Alex. Caroline, adiós. Gracias, Raymond. Ahí estaba con la mamá del humor, que también nos acompaña en esta noche maravillosa entre las grandes estrellas del cine de nuestro país. Chedi García ya hizo su entrada por esta alfombra dorada. Así es, bueno, siguen llegando los invitados especiales, Carol, en esta maravillosa noche. Y ya vimos la entrada, bueno, del excelentísimo expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández Reina, junto a la ex primera dama Margarita Cedeño de Fernández. Glamorosos, elegantes, como siempre apoyando el séptimo arte, porque sin dudas, esta es una gran industria que mantiene a muchos dominicanos trabajando y sobre todo a muchos jóvenes dominicanos con el interés de hacer cine en un futuro no muy lejano. Es que sin lugar a dudas, Alex, esta fiesta no estaría completa sin las palabras de la persona que ha estado a la cabeza de Fundación Global, la fundación que ha hecho todo el esfuerzo para que esta noche en cada entrega brille y brille. Estamos contentos entonces de dar paso a nuestra compañera María Angélica Ureña, que está muy bien acompañada junto al excelentísimo presidente nuestro, Leonel Fernández. Así es, adelante, María. Así es, muchísimas gracias, chicos. La verdad es que estoy aquí con el presidente Fernández y la licenciada Cedeño. Bienvenidos, vicepresidenta de nuestro país. Gracias por estar aquí esta noche. Y de inmediato le pregunto a ustedes, ¿cómo ven las expectativas de esta séptima entrega del festival? Damas primero. Damas primero. Bueno, para nosotros la verdad es que es un gran regocijo, el gran avance que ha tenido la industria del cine en la República Dominicana. Y todo esto pues impulsado desde el anterior gobierno que justamente presidía el presidente Fernández y que también el impulso que le dio a la ley de cine creo que ha sido vital, ese marco jurídico que siempre es necesario para garantizar las inversiones en República Dominicana. Y ahora pues ya como gobierno del presidente Danilo Medina pues nos sentimos muy, muy halagados y muy esperanzados también con este impulso que el cine y la industria cinematográfica le dan a la economía en la República Dominicana. La creación de fuentes de empleos, los ingresos que recibimos a partir de todo este dinamismo que se ha desarrollado con el cine, pues efectivamente para nosotros como gobierno es vital. Así es que alabamos y felicitamos esta iniciativa y una vez más le damos la bienvenida en esta séptima entrega al Festival de Cine Global Dominicano. Que siga cosechando muchos éxitos y que siga pues ampliando estas iniciativas y estas acciones. Presidente Fernández. Bien, yo suscribo todo lo que ha dicho Margarita. Y lo ha dicho. Usted le dio un retweet. Le dio un retweet. Exactamente. Estamos en la séptima edición de este Festival de Cine Global. Debería ser la octava edición. Lo que ocurre es que un año lo perdimos por el efecto de un huracán y lamentablemente no pudo llevarse a cabo. Pero durante 8 años, en forma sistemática, se ha estado organizando esta cita con la cultura cinematográfica que atrae grandes figuras internacionales y que ya ha posicionado a la República Dominicana dentro del mapa cinematográfico internacional. Eso crea un entusiasmo, crea mucho interés, y dentro de la industria cinematográfica nacional se va creando una cultura de la imagen de la República Dominicana. Así que nos sentimos satisfechos, regocijados, de que la República Dominicana pueda avanzar por este sendero. Muchísimas gracias. Ahora, yo debo de preguntarle, yo sé que usted es un amante del cine. ¿En el futuro usted se visualiza dirigiendo su propia película? Yo prefiero mejor impulsar el desarrollo del cine, claro. Muchísimas gracias, gracias por estar. ¿Tú crees que con los hados que se atreva también a eso? ¿Verdad que sí? Yo me imagino que sí. Sería un acto extremo de atrevimiento. Un placer. Feliz noche. En este momento seguimos con ustedes, Alex y Caroline. Muchísimas gracias, María Angélica. Así es, Alex, estamos contentos. Qué honor es recibir las palabras en esta noche de apertura del presidente de Fundación Global y ex presidente de la República, Leonel Fernández, quien ha puesto junto a todo este equipo de Unfunglodet grandes esfuerzos para que todo sea un éxito, como así está transcurriendo. Así es, y glamorosa como siempre nuestra vicepresidenta de la República, la doctora Margarita Cedeño de Fernández, apoyando también a que el cine dominicano siga su ascendente crecimiento, porque todos podemos vivir del cine aquí en República Dominicana si nos lo proponemos. Incentivar a que los jóvenes estudien carreras relacionadas con el mundo del cine, todo eso y mucho más es parte de lo que este gran proyecto de este Festival de Cine Global Dominicano pretende llevar al dominicano cada año. Así que de este momento vamos a seguir recibiendo invitados especiales
gente importante que llega. Y yo sé que este chico va a traer loca a muchas chicas, sobre todas las cosas porque es un galán de novelas. Y aquí, bueno, las chicas lo siguen siempre. Nuestro compañero Raymond tiene un invitado muy especial. Adelante. Bueno, chicos, no es Raymond la que tiene el invitado especial. Soy yo, y yo espero que ustedes en sus casas estén bien celosas, porque yo estoy muy bien acompañada aquí con Fernando Carrillo. Fernando, bienvenido a la República Dominicana, que ya prácticamente es tu casa. ¿Cómo te sientes en esta entrega? ¿Has venido anteriormente? Me cuentas, ¿verdad? Mi bella Cris, estoy muy contento de estar de vuelta aquí con mi familia dominicana, con mi familia Funglode, apoyando a mi festival favorito y además apoyando esta explosión artística que hay desde hace ya algunos años en el país, apoyando a mis amigos de la Dirección General de Cine, como don Elis Pérez y por supuesto al presidente de Funglode, don Leonel Fernández y su equipo maravilloso, y dándole un poquito de mí a este país al que quiero tanto y del que tanto amor he recibido a lo largo de los años, terminando Lotomán 3 y comenzando un nuevo proyecto de televisión y de cine en el país también, así que muy contento, Cris. Así que vamos a seguir viéndote aquí en la República Dominicana, porque ya prácticamente es como tu casa también, ¿verdad? Así es, muy contento, muy bendecido y muy afortunado de estar aquí con una dominicana tan bella y tan hermosa. Ay, gracias. Uy, Dios mío, con beso y todo, mi gente. Gracias. Bueno, chicos, pueden seguirnos, recuerden, utilizando el hashtag Tamo en Cine. Mándenos sus preguntas, sus comentarios, todo lo que quieran. Yo voy a pasar en este momento con Alex y Carolyn. Bueno, con Raymond, me acaban de decir que voy a pasar con Raymond, porque parece que Raymond tiene a un invitado o invitada especial. Cuéntame, Raymond, ¿qué tienes por ahí? Gracias. Tierras que nadie te ha llevado. Te voy a hacer muy feliz, te lo prometo. Amelia Vega de repente se encuentra aquí conmigo y yo no estaba haciendo absolutamente nada. Amelia Vega, ¿cómo estás? La próxima película que se estrena el año que viene estaba él grabando aquí conmigo. Súper bien, contenta de estar aquí en esta séptima edición. ¿Tú estás consciente que yo estoy nervioso? ¿Tú crees? Déjame ver. No te están temblando. No, pero si estuviera dentro de mí tú supieras de lo que te estoy hablando. Ok, está bien. Todo lo importante, siempre disimulo. La mujer más hermosa de todo el universo está en el Festival de Cine Global y hoy te rinden un homenaje. ¿Cómo te sientes de estar aquí? No me cuentes nada, porque supuestamente, bueno, tú grabaste la voz, me dijeron. Sí, te dijeron, pero yo no te voy a decir. No me digas nada porque quiero que sea toda una sorpresa. Me lo vine a gozar, a disfrutar y a disfrutar, bueno, la noche en general, que yo sé que va a estar maravillosa. Cuéntanos qué estás haciendo ahora en tu vida profesional. Bueno, vine al país, de hecho, no nada más, bueno, obviamente para el tremendo homenaje que quiero ver ya, pero vine también en unos días, tengo una reunión con, bueno, mi futura productora musical que está aquí en el país y si Dios quiere vamos a hacer varias cositas con eso, pero todavía no quiero decir nada porque no se ha plantado nada seguro, o sea que vamos todavía a seguir trabajando, que es lo que uno hace, tras bambalinas siempre y luego sale el resultado que la gente dice, ¿dónde estaba perdida 2 años trabajando? Exactamente. Háblame en cuanto a la actuación, ¿qué estás haciendo? ¿Cuáles son tus planes? Pues mira, no, de la actuación realmente he estado recibiendo varios guiones. De hecho, leí 2 hace como un mes y medio y ahora mismo estamos como en hablando, pero realmente no he hecho todavía ninguna película aquí en el país. Estoy loca ya por realmente... Vamos a ver, es una noche fantástica para hacer esos contactos, ¿o no? Sí, estoy seguro que están... Bueno, podemos hacer la película. Trajiste la tarjeta. Hay que dar tarjeta esta noche. La película de nosotros todavía queda pendiente. Queda pendiente, pero hay que perfeccionarla un poquito. Sí, yo creo que sí, porque estamos un poquito como nerviosos. Bueno, vamos a continuar. Después de nuestras conversaciones de Chuck y todo eso, seguimos. Alex y Carolyn, sigo con ustedes. Bueno, ahí estaba nuestra eterna Miss Universo Dominicana, Amelia Vega, quien también tiene una participación especial esta noche y que estará participando durante todas las actividades que se estarán realizando en esta semana en que toda la isla ya está en cine. Bueno, Amelia está más bella que nunca y tiene esta noche un prestigioso reconocimiento sobre todas las cosas por su trayectoria a lo largo de estos 10 años. Es la única Miss Universo que hemos tenido aquí en República Dominicana y sigue siendo una gran embajadora que nos representa muy bien a donde quiera que llegue. Estamos solo a minutos de empezar y de verdad que crecen las emociones en esta sala y invitamos en este momento, bueno, a todas las personas que nos sintonizan a través de Telemicro que puedan asistir a las salas de cine de nuestro país, donde quiera que usted vea que estamos en cine, pues entonces ahí usted tiene la oportunidad de disfrutar de excelentes proyecciones cinematográficas nacionales e internacionales también. Así es, Alex, proyecciones tanto aquí en Santo Domingo como en Santiago de los Caballeros, en Capcana, en Nagua, en los diferentes puntos como los paneles impartidos por nuestros invitados nacionales e
internacionales son parte de todas las actividades, además de las 40 películas que se estarán poniendo en escena durante toda esta semana, porque estamos en cine. Recuerda que debes tuitear con este hashtag si estás ahí disfrutando de esta gran gala, la apertura de la séptima edición del Festival de Cine Global Dominicano. Así es, nos pueden seguir también a través de nuestra página web festivaldecineglobal.org para que estés enterado de todo lo que sucede en estos días espectaculares donde República Dominicana está en cine totalmente y a nivel internacional, por supuesto, con estos invitados de gala y de prestigio que nos visitan en esta ocasión. Nos hemos votado con todos estos invitados. Estamos contentos con la receptividad, tanto nacionales como internacionales. Todo el que ha hecho un aporte a la industria del cine de nuestro país, yo entiendo que ha desfilado por esta alfombra dorada en esta noche especial. En solo minutos, Alex, ¿continuamos? Así es, bueno, parte del cuerpo diplomático acreditado aquí en República Dominicana, así como empresarios, personas ligados al mundo del cine también, se encuentran esta noche en esta maravillosa sala del Gran Teatro Nacional desde Santo Domingo, República Dominicana, para el mundo, porque República Dominicana estamos todos en cine, así que usted tiene la oportunidad de disfrutar con nosotros de esta gran inauguración, pero también, por supuesto, más adelante de todo lo que va a ser la apertura oficial de este gran séptimo Festival de Cine Global Dominicano. Una breve pausa, retornamos. Quedan muchísimas emociones. Estamos en cine. Muchísimas gracias por continuar con nosotros a través de Telemicro, Telemicro Internacional y retransmisión a través de Color Visión. Esto es el séptimo Festival de Cine Global Dominicano desde la sala principal del Teatro Nacional en Santo Domingo, República Dominicana. Caroline, a solo minutos de este gran comienzo de una noche inaugural que pretende robarse el show. De verdad que muchos invitados internacionales, así como nacionales, nos acompañan. Y uno de esos invitados nacionales que hace un trabajo maravilloso es un galán que le está yendo muy bien en las telenovelas. Nuestro querido Memo estuvo desfilando hace minutos por esta alfombra y entiendo que estaremos conversando con él. Ojalá uno de nuestros compañeros pueda buscar a Memo, porque yo quiero saber cómo le está yendo en este momento, sus expectativas sobre esta noche maravillosa en la inauguración de la séptima entrega del Festival de Cine Global Dominicano. Así es, vamos a pasar con algunos de los puntos más importantes, bueno, de esta gran alfombra dorada para ver con quién pasamos y sobre todas las cosas, qué invitado internacional nos acompaña. Ya, me buscaron a Memo. Ahí está Cris Memo. Para que veas que tus pedidos son órdenes. Adelante, Cris. Gracias, chicos. Y como pueden ver, me encuentro con José Guillermo, como ustedes le dicen muy cariñosamente, Memo. Y está acompañándonos por primera vez en este festival, ¿no? Por primera vez, porque por mala suerte anteriormente, las veces que me habían invitado estaba inmerso en grabaciones y nunca había podido venir, pero estoy feliz de que en esta ocasión ya haya terminado el proyecto y pueda estar aquí presente, ¿no? ¿Qué proyectos tienes? Cuéntanos un poquito. Ahora mismo en pantalla aquí en la República Dominicana está Marido en Alquiler, que también está en Venezuela, que también está en Puerto Rico, que también está desde hace ya como 2 meses aquí y se mantiene en los Estados Unidos todavía hasta el año que viene. O sea que ese es el proyecto actual en el que estoy, como quien dice, aunque ya terminé las grabaciones. Ok, y yo quiero que tú le des un mensaje, que le digas a ese público dominicano que te ve, que te sigue, que te quiere, que te admira, cómo pueden llegar a ser José Guillermo en Telemundo. Mira, yo les recomiendo a todo el mundo que no intente ser José Guillermo, porque José Guillermo soy yo y eso está cogido ya, como decimos. Pero que intente seguir su sueño personal y lograr sus metas mediante mucho trabajo y amor a lo que hace, sea lo que sea que se haga, ¿no? Yo creo que cada quien debe de perseguir sinceramente lo que quiere hacer y lo que Dios le dio como don y tratar de desarrollarlo en la vida. Cuando uno hace las cosas con amor, siempre algo bueno pasa. Con mucha disciplina y entrega también. Así es, por supuesto que sí. Bueno, gracias José Guillermo por acompañarnos, te invito a que sigas con nosotros. Gracias. Y ahora yo voy a pasar con mi compañera Mari. Mari, mi vida, ¿qué me tienes? Querida Cris, estoy con una persona que yo sé que muchísimos le tenemos muchísimo cariño, una personalidad de la televisión, pero sobre todo un experto en modas, él es nuestro querido Carlito Lamarche. Cuente, bienvenido Carlos. Hola, un placer estar aquí y qué bueno que me dice Carlitos, sí. Eso me ayuda como a mantenerme más joven siempre. Qué bello, ¿no? Y sobre todo esa familiaridad, yo sí. Creo que todo el mundo que te vio por televisión te tiene así como en su corazón. Años me quisieron mucho. Carlos, ¿dónde tú estás ahora, por favor? En Nueva York, de regreso, pero vengo, por supuesto, como siempre, a apoyar mi Festival de Cine Global Dominicano. Y aquí estoy feliz, llegué ayer. Bueno. Mira, Carlos, yo he visto que hay una proliferación de personas que se dedican al mundo de la moda. ¿Ciertamente ves tú que la moda aquí en la República Dominicana ha crecido? Es algo global, como parte del eslogan de este gran festival.
y sí, porque todo el mundo quiere ser parte. Fíjate algo, el mundo de la moda por muchos años fue excluido de la gente normal como nosotros, y se pensaba que tú tienes que ser delgada, rica. Ajá, yo sé. Exacto, ajá. Y bueno, no, todo el mundo le asiste el derecho de verse bien, y todo el mundo quiere ser parte, y antes mucha gente juzgaba el que hablábamos y el que siempre nos interesaba este mundo de la moda como frívolo, y vieron que no, que es algo que hay que resolver para seguir adelante. Carlos, y dime algo, tú con tu experiencia en el mundo de la moda, ¿de alguna manera u otra incursionarás en el séptimo arte o ya lo haces? Bueno, incursiono a través de este festival, y hace 2 años hacemos la muestra de cine de moda dentro del Festival Global, exactamente, y todo surgió porque tengo una muy gran amiga, Ivette Marichal, y me encontraba en la ciudad de Nueva York viendo precisamente un documental de moda, y dije, wow, yo quisiera que la gente que ama la moda en mi país pueda ver esto, y por el es tan pequeño, no lo traen aquí a una sala de cine regular, si no fuera por el festival, no se exhibiera, y bueno, y tenemos aquí este año el documental de la emblemática tienda de la Quinta Avenida, Berdoff Goodman, un documental de la tienda, y otro sobre modelos y el tema de envejeciendo, un tema global con historias personales, que me encanta este eslogan del festival, que se llama About a Face, acerca de tu cara, de cómo las modelos, donde la juventud es tan importante, cómo toman el ir envejeciendo en una industria tan demandante como el mundo de la moda. Bueno, Carlitos, es un honor para nosotros tenerte aquí, de verdad. Disfruta la noche. Gracias. Y ahora continúo contigo, querido Raymond Jacks. Muchísimas gracias, María Angélica. Aquí estoy con el actor cubano Mario Cimarro. Bienvenido al Festival de Cine Global. Oye, gracias por tenerme, mi gente dominicana. No saben qué contento estoy de estar aquí en República Dominicana. Llevo 2 días y me la he pasado a toda madre. Estoy seguro que has disfrutado muchísimo. Cuéntanos qué estás haciendo ahora. ¿Cuáles son los proyectos que estás llevando a cabo? Estamos en el proceso de postproducción de la película de Sweet Kiss. Ya saben, El Patrón próximamente. Yo espero que el próximo año tener la lista para traerla a este festival y a los demás festivales del circuito de cine internacional. Háblanos un poco sobre The Sweet Kiss. The Sweet Kiss es una película, es un thriller de acción hecho 100% en Honduras con un elenco internacional. Lo dirigen los hermanos Valles, de la pluma de los hermanos Valles también, que es la segunda vez que colaboro con ellos. Y ahorita mismo ellos están trabajando duro, duro, duro para darle los últimos toques a la película para que esté lista. Cuéntanos de tu papel en ella, la historia de... Bueno, mi gente ya sabe que de Swiki Mario Cimarro interpreta El Patrón, pero para mi gente República Dominicana que no lo conocen, El Patrón es el bien y el mal, es el facilitador a las protagonistas de la película que están pasando por un proceso duro y difícil de facilitarles si quieren verdaderamente tomar venganza por el lado de las armas o si prefieren irse por el lado de la justicia. El Patrón es un personaje como actor muy rico porque te da la posibilidad de jugar al bueno y al malo, pero con un sentido común. O sea, es un tipo real, es un tipo que vive y se siente, él mismo se siente que está más allá del bien y del mal. Es un tipo de esos que hay por ahí, que uno los ve y son encantadores, pero uno no sabe en qué anda. Pero los conoce y son buena gente, son buenas personas. Suena totalmente real, un poco de bien y un poco de mal. Qué bueno. Y cuéntanos de tus expectativas con el festival. ¿Tienes alguna participación más allá de solamente visitar? En realidad es para mí venir a República Dominicana es venir al Caribe, venir a mis raíces. Estar con mi gente, estar en contacto con mi público. El año pasado me trataron muy bien y aquí me van a tener siempre, encontrarme con mis amigos, con Juan Fernández, encontrarnos con la gente de cine y compartir con ellos. ¿Cuáles son tus tipos de proyectos favoritos? ¿Has hecho algún proyecto aquí en República Dominicana? ¿Qué anda por tu mente? Porque sé que dependiendo de la etapa de la vida, a veces uno pues se inclina hacia cosas. ¿Qué está pasando ahora mismo en tu vida, en cuanto a tu vida profesional? ¿Qué prefieres? Sí, eso es interesante la pregunta que me dices. Bueno, yo en República Dominicana, salvo un comercial que hice hace algunos años, estaba a punto de participar en una producción cinematográfica. No quito el dedo del renglón que aparezca una que nos interese a ambos y podamos colaborar juntos. Pero yo justo ahorita, después que hice The Sweet Kiss, hice este personaje tan intenso, luego me fui a Los Ángeles y luego vi una película mexicana de un
ser que a mí me ha cambiado la vida. La película se llama Instructions Not Included. El director y el escritor es Eugenio Derbez, es mexicano. Se las recomiendo muchísimo si no ha llegado a República Dominicana. Mi gente sabe lo mucho que me tocó esa película y lo mucho que ha tocado a los hispanos que vivimos en Estados Unidos. Es una película fenomenal y volviendo a lo que tú me acabas de decir, ¿en qué etapa emocional me encuentro? Yo creo que estoy en esa etapa de Instructions Not Included. Es una película para toda la familia. Quiero hacer cine, quiero hacer proyectos para toda la familia. Hacer lo que hizo Eugenio, hacer una película para que toda la familia se reúna, vayan al cine y digan ¡wow! Podemos reír, podemos llorar, podemos pasar un rato agradable. ¡Qué bien, qué bien! Mario, muchísimas gracias. Disfruta del Festival de Cine Global Dominicano.
Miss... Trench. Sylvia Trench. I admire your luck, Mr... Bond. James Bond. Thank you.
Buenas noches, señoras y señores. Buenas noches. Sean todos bienvenidos a esta gala inaugural del séptimo Festival de Cine Global. Señores, cuánto hemos mejorado. ¿Has visto? Por supuesto. ¿Y te parece raro? ¿Me has visto bien? Bello como una rosa. ¿Sabes qué? Tu cara me es tan familiar. Ahora no sé si te he visto en la pantalla chica o en la pantalla grande. Oh, por Dios, en la grande siempre. ¿Y tu nombre es? Bond. James Bond. ¡Oh, James Bond! El personaje de Ian Fleming. ¿El que hace Sean Connery? Ojalá Sean Connery. Yo soy James Bond de Puerto Plata. ¡Ah, de Puerto Plata! De Puerto Plata. Por supuesto, yo admito que no fuiste tú el personaje porque no te descubrieron a tiempo. Déjame decirte que yo tuve mi debut en cine y lo hice muy bien. ¿Cómo? Protagonista de Arrobá. ¡Anda! Lo que pasa es que la escena la cortaron y quedé en 30 segundos, pero magistral. Por algo se empieza. Magistral, déjame decirte que la gente va a verme siempre. No, yo no lo dudo. Mi vida en el cine, corta, pero efectiva. Claro. ¿Cuántas veces practicaste la escena? 206. Ah, no importa. La gente no se imagina detrás de los grandes actores y actrices cuántas repeticiones hay. Y espero que esta noche, pues, algunos de los que están aquí se atrevan, observen. No es por a nada, contratarte. Sí, un James Bond con barriga. Que se van a usar así ahora, me han dicho. Bueno, es un James Bond normal. Y lo importante es justamente eso, que esta noche celebramos la magia de la industria del cine. En este festival, que sin duda alguna es el más importante evento cinematográfico que tiene la República Dominicana. ¿Pero dónde estamos realmente? ¿Dónde estamos? Ah, porque no te has dado cuenta que estamos en el London Bridge. ¿London Bridge? Claro. ¿No viste ahí abajo el Támesis? Yo estuve ensayando el London Bridge. Pero no Falling toda la Down. Toda la tarde ensayando el London Bridge. ¿Sí? Para impresionar a los ingleses que están aquí hoy. Sí, ¿tú crees que estamos logrando el Creo propósito? Creo que puedo pasar la prueba. Y por supuesto en la majestuosidad de este Teatro Nacional Eduardo Brito. Bien que se ve, qué bueno. Señores, este año es un año virtuoso, buenísimo para el país. Tengo entendido que 23 producciones se están haciendo. Ciertamente, y 30 autorizaciones para las próximas. Hasta por eso celebramos esta noche lo que es la antesala de varios días donde muchas producciones estarán en exhibición y que el país tendrá la oportunidad de apreciar, puesto que sus exhibiciones serán no solamente en Santo Domingo, capital de la República Dominicana, sino también en Santiago, en Nagua, en Puerto Plata, en el complejo turístico Cap Cana y además en la capital del vecino país Haití, en Puerto Príncipe. Es el festival más completo porque estamos en todos lados. El que no quiera ver cine es porque no quiere. Ya lo creo. Y sabes que esta es la séptima versión. En 6 entregas anteriores han pasado un sinnúmero de situaciones hermosas, de participaciones de grandes figuras. Perdóname, que a mí se me olvida todo. ¿Tú sí te acuerdas lo que nos dijeron de las otras 6? Aquí entre tú y yo, y sin que nadie se entere, yo estoy un poco como tú, pero por suerte tenemos una memoria audiovisual. Yo te invito a que lo veamos. ¿Trajiste el UACB? Pues claro, ¿para qué sirve la tecnología? Pues. Invitemos al público a recordar esos momentos claves de las versiones anteriores del Festival de Cine Global. Continuamos. Thank you.
Nos congratulamos de que podamos ver materializado este esfuerzo y el entusiasmo, y en ellos el de todo el equipo. No te me asomes mucho porque el agua debe estar fría. ¿Ha sentido el Támesis? Sí, sí, ¿no? Y precioso, se ve regio. Pero no te me asomes demasiado. No, no. Por favor, por favor. No, yo instinto suicida no tengo. No, no, y mucho menos esta noche, esta que noche. La gala está dedicada. No, pues, ay, 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 al Reino Unido. Se me olvidaba obvio, eso. Más ¿no? Por un conjunto de naciones. Así es. Gran Bretaña, Irlanda del Norte, Escocia y Gales. Ciertamente. ¿Viste qué bien lo dije? Pero precioso, te quedó divino. Además, destacar que efectivamente cada uno de esos países ha aportado a la industria cinematográfica, pero en conjunto, tal vez la contribución más relevante es la realización del Festival de Cine Medioambiental, un llamado a la conciencia por la preservación del planeta. No, pero perdóname, perdóname que te interrumpa. ¿Y dónde tú me vas a dejar a los Bond? No, obviamente. James Bond es la franquicia. James Bond es una marca. Una franquicia, además, la más popular. Es verdad. La más rentable. Un muchacho de Puerto Plata. Una de ellas, pero no. ¿Y dónde tú me vas a dejar al jovencito? Harry. Sí. Harry de Long Beach también. También. ¿Para que eso no se comenta? ¿De la familia Potter? Harry Potter, pero los Potter son de Puerto Plata. ¿No será que la... La calle autora... Restauración número 4 y vive todo. Cierto. Está la abuela, que yo la conozco. Fíjate tú. Yo pensé que tal vez la autora de los libros, J.K. Rowling, pues habrá venido a Puerto Plata a pasarse unas vacaciones. Podemos, sí, vino, pero no podemos hablar de eso. De lo que sí podemos hablar es de que este lugar pertenece ahora al representante en el país de Su Majestad, la Reina Isabel II. Mi queridísimo, admirado y querido embajador Stephen Fisher, que va a hablarles a todos ustedes en este momento. Con ustedes, don Stephen. Bienvenido. Bienvenido sea. ¿Es él? Doctora Fernández, vicepresidente de la República, presidente Fernández, presidente de Funglode, expresidente de la República, y James Bond de Puerto Plata, quien no había conocido como tal antes. Con su permiso, yo voy a leer unas palabras. En nombre del gobierno británico que represento en el país, quisiera felicitar los organizadores del Festival de Cine Global Dominicano, no solo por haber organizado por séptima vez esta impresionante serie de actividades, sino también por haber tenido el buen gusto y la generosidad de honrar mi país, el Reino Unido, como país invitado. Me siento muy cómodo aquí, parado en el puente de Londres. El único que me preocupa un poco es que si yo estoy en el puente, ustedes todos están muertos en el río. Y la próxima vez que yo cruzo ese puente en Londres, yo voy a pensar en ustedes. Pero me imagino que saben nadar. Quisiera brevemente saludar a algunos buenos amigos a la relación entre nuestros países. El embajador Federico Cuello, que está con nosotros, mi colega y amigo. Y una persona que yo he tenido la oportunidad de conocer por primera vez esta noche, Félix Sánchez, que el año pasado hizo más que cualquier diplomático para la relación entre los dos países. Cuando él ganó... él tocó realmente el corazón de mi nación. Y mucha gente en mi país conoce la República Dominicana por ese momento. El cine contribuye mucho a un país, a una sociedad. Nos entretiene, nos impresiona, nos hace reflexionar, contribuye a la economía, a la educación y a mejorar el nivel cultural de nuestros pueblos. Las películas pueden abrir los ojos de los que las ven para que entiendan mejor no solamente el mundo en que ellos viven, sino también las condiciones de vida en otras partes del mundo. Otras situaciones muy ajenas a los suyos. El pasado, presente y futuro, el rico y el pobre, se ven en el cine. El Reino Unido ha jugado su papel en la historia de esa gran industria. Ya ustedes conocen las frutas de esa tradición. Desde James Bond a Wallace and Gromit,
algunas de las personalidades más conocidas fueron creadas en nuestros estudios de filmación. Y qué buena noticia es que en la República Dominicana, país que cuenta con tanto talento artístico y con tantas historias dramáticas por compartir, hoy en día hay unos estudios de filmación de clase mundial, inversión de Indómena y consorcio estratégico británico, la famosa Pinewood. Antes de terminar, permítanme destacar la presencia acá con nosotros de la banda de metales de los Royal Engineers. Ellos, señores y señores, no son actores. No son actores, pero son miembros de uno de los más honorables regimientos del ejército británico. Fueron invitados y patrocinados por el festival para darle al festival un chin de ambiente británico a esta inauguración. Creo que cabe mencionar, si me permiten, que hace pocos meses ellos mismos tocaban en Afganistán, porque en primer lugar son militares. Pero qué excelente es que están acá esta noche. Que sean bienvenidos en su maravilloso país. Felicidades al Festival Global de Cine Dominicana. Felicidades a amigos Omar y Yvette y todo el equipo. Muchas gracias. Mira la rectitud con la que caminan. Yo los ensayé, los ensayé en Puerto Plata. Todo. Pero les quedó muy bien. Esos muchachos vienen de Puerto Plata. Qué bien, todo, caramba, todo. Qué bien lucidos. Dejé que el embajador se guillara, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Qué lindas palabras las del señor embajador Stephen Fisher. Dale las gracias al queridísimo embajador. Para nosotros ha sido un honor tenerlo aquí esta noche. Y ya que estamos hablando del cine que se ha convertido en paradigma dentro de la industria, hay que destacar ciertamente y con orgullo y satisfacción el desarrollo que va teniendo el cine dominicano. Y eso debemos agradecerlo mucho al doctor Leonel Fernández, que ha industrializado el cine y ha hecho posible que en este país estén pasando tantas cosas maravillosas y que tantos artistas nuestros y escritores nuestros hayan comenzado a crecer dentro de esa industria. Ciertamente, y todos los artistas que intervienen en la realización de una película, desde la concepción en la idea primera hasta el producto final. Y hablando de reconocimientos, es precisamente el espacio que se abre a continuación para lo que vamos a solicitar de nuevo la presencia en el escenario de los señores Omar de la Cruz e Yvette Marichal, porque a ellos corresponderá entregar este tributo a un grupo importante de personas. Ellos vendrán por el río. Me parece que por la parte seca. ¿Tú crees? Sí, yo pienso que sí. Por esa calzada que les conduce por allí, porque tributar u honrar, honra, ciertamente. Y lo que hoy disfrutamos de la industria cinematográfica a nivel mundial, del sitial que ocupa incluso República Dominicana, se debe a figuras de relevancia por cuya trayectoria y por cuyos hechos ha sido posible lograr todo esto, ¿te parece? Lo dejamos entonces en manos de Yvette y Omar. Así es, porque ciertamente nos vamos a presentar el primer reconocimiento de esta noche, el Francisco Palau, por el apoyo al desarrollo del cine dominicano. Quienes le conocemos, reconocemos en este hombre ciertamente su calidad, su talento y todo su apoyo a alguien que desde 1960 se dedicó a la fotografía y a las imágenes en movimiento, formando parte de la historia de nuestra industria. Damos la bienvenida al escenario a Ricardo Tito Tormann. Ricardo Tito Tormann es uno de los dominicanos más destacados en las artes visuales y es uno de los máximos representantes de la fotografía en la República Dominicana.
Tito, como lo llaman sus amigos, pese a no haber realizado estudios formales, es un ejemplo de profesionalismo y crecimiento. El festival se honra en otorgar el premio Francisco Palau a este maestro de la imagen por su apoyo al desarrollo de nuestro cine. Don Tito, en nombre del Festival de Cine Global Dominicano, lo honramos en esta noche. Muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias por el honor. Inspirador, inspirador ciertamente ver tanta gente que se dedica al arte. Otros incluso van más allá dejando huellas importantes que marcan el futuro dentro de la industria. Tú sabes lo divertido de llegar a esta edad en que yo estoy. Que todo el mundo es mucho más joven que yo. Pero a este muchacho, a Tito Tolman, yo lo conocí y yo creo que él me roza cerca. ¿Sí? Claro. Yo pienso que esta noche tampoco es para calcular mucho. Pero lo disimula bien. Esta es una gran noche. Ciertamente, ciertamente. Así que... Ahora vamos a hacer un homenaje a un hombre que dedicó su tiempo y esfuerzo a trabajar con la niñez y a utilizar los medios audiovisuales para ayudar a los más jóvenes. Ciertamente, para nosotros es un gran placer presentar el reconocimiento a Pablo Ramos Rivero, un antillano de la vecina República de Cuba. Pablo Ramos Rivero, a través de las artes audiovisuales, se convirtió en un defensor de los derechos de la niñez y la mujer en su natal Cuba y en el mundo. Ramos trabajó junto a la UNICEF y la UNESCO en pro del desarrollo de programas audiovisuales contra la violencia y en pro de la prevención del SIDA. A pocos meses de su partida física, el festival rinde tributo en memoria de este comprometido caribeño. Lamentablemente, Pablo Ramos murió este año y queríamos honrarlo. Nosotros le llamábamos Papá Pitufo. Él venía a Funglode a darle clases de cine a los niños, a los pequeños, y los iniciaba desde los 5 años hasta los 14 años. Y para nosotros fue muy importante tenerlo con nosotros. Lamentablemente, su familia no nos pudo acompañar en esta noche, pero para nosotros era muy importante tener el honor de honrarlo. El próximo reconocimiento que te estoy hablando es de una persona que le ha dejado huella en el trabajo que realiza. Es verdad. Hay que decir que fue codirectora del reconocidísimo Festival de Sundance y va a recibir esta noche el Premio Hispaniola por su aporte a las artes audiovisuales. Una mujer que tiene más de 25 años de experiencia en la industria cinematográfica. ¿Y su nombre es? Yo siempre me tomó tiempo hablar de Nicole y pronunciar el apellido. Es muy amiga, yo la vivo de lejos. Nicole Guillemet. Bienvenida, Nicole Guillemet. Nicole Guillemet ha sido desde el inicio del Festival de Cine Global Dominicano una pieza clave para el crecimiento de esta plataforma. Su destacada contribución ha permitido que durante 7 ediciones del festival cientos de películas lleguen al público dominicano como una selección del mejor cine global. El festival destaca durante esta 7ª edición el aporte de Guillemet a las artes audiovisuales de nuestro país. Muchas gracias. I'm going to speak in English because my Spanish after 7 years is still not good enough, but you can translate. Absolutely. In 2006, when I was invited by President Fernandez to come to Dominican Republic to start to create a new festival, of course, I was very honored and I came, and then my first question was, why a festival? And after we talked for a while, actually a couple of times, and the reasons for a festival are still good today and still will be good in 10 years or 20 years. It is so important to create a film culture. And the first thing a festival does, we invite a lot of foreign films, we introduce those films to the local audience, and that's the first step to create a film culture.
The second, which this festival is doing wonderful, because for me that's very important, is to invite the filmmakers. We can go to the mall every weekend, we can watch films, but if we don't have that contact with the creator and the spirit behind the films, we lose the creative process. So by bringing the filmmakers to the Dominican Republic, what we get a knowledgeable audience, and again, it's making a film culture that's so rich. Something we do, and President Fernandez and I talked about it, we wanted to expand the festival to other cities outside Santo Domingo, because why not share, you know, these beautiful stories just for the capital? One part of the festival, which we are all proud of it, is to bring the industry, because we are here to help the local filmmakers, the short filmmakers, the documentary filmmakers, to help become better by bringing the industry, the producers, the financiers, the distributors. They can learn from the experts, and the industry would be at the end much better. And the last reason, it's very close to my heart. A festival has a mission that's a little bit civic, that it's a bit global. We need to show those films, and especially documentary films, to a young audience. Those young people are going to be the next citizens. These young people are going to be the next decision makers. And by bringing them stories from all over the world, different cultures, a different way of thinking, of loving, of hugging, of laughing, we hopefully are going to touch their heart, and they'll be more open to the world, and they will be, have a heart and understand the world. Also, we hope to open their mind, and they will be more understanding of different world, and with the respect comes next. And with all this, the tolerance, the understanding, and the respect, we hope we'll get a better world. So, President Fernandez, muchas gracias para la oportunidad y para mi equipo de trabajo de la Fundación Marcos, del Festival Yvette and Taina, y del señor Omar. Muchas gracias. Qué interesante ver todo el soporte que da esta gente a una industria que cuenta historias de la realidad o de la ficción, que al final nos une a todos en ese lenguaje que todos comprendemos, que es la expresión audiovisual. Ha llegado el momento de reconocer a una persona que ha abierto puertas, trazado puentes, para que otras generaciones puedan realizar sus sueños. Esos seres tan especiales que hay en el mundo, cuya misión es ser trampolín para que otros realicen todo lo que quieran. Así es. Algo muy importante en todo país del mundo, y mucho más en naciones como las nuestras. Y es justamente ese tributo el que se va a rendir a un hombre del que se despidió la humanidad y que fue grande por sus aportes no solamente al cine, sino también a la sociedad. Alguien que impulsó el cine africano y sus diásporas. Alguien que trabajó ardientemente en lo que creía. Ciertamente. Esta noche rendimos tributo a Zosimo Bulbul, cineasta brasileño, que con su compromiso logró llevar un mensaje humanitario a tierras extranjeras. Zosimo Bulbul, cineasta combativo y honorable defensor de los derechos de la cultura afrobrasileña. Sus proyectos cinematográficos le merecieron aplausos, seguidores, pero también presiones en su natal Brasil. Este año recibimos con tristeza la noticia de su partida física. Y es por ello, y por su admirable batalla contra los prejuicios y su lucha por la igualdad a través del cine, que hoy le rendimos tributo. Visa Viana, la viuda de Zosimo. No,
Eu quero dizer muitas graças a todos. E quero dizer, eu não falo espanhol. Mas talvez... Como é talvez? Obrigado. Talvez vocês entendam. Zósimo amava a África, gostava muito da África e do Caribe, e de todos os negros da diáspora, e de toda a cultura negra da diáspora. Ele dedicou sua vida, através do cinema del cine, à luta por la igualdade racial. E la igualdade. Igualdade? La igualdade nel mundo. Muchas gracias. En aquel entonces, esa muchacha tenía, ¿sabes cuánto? 18 años. En lo personal, me llega muy, muy al corazón, me toca muy de cerca. Me regocijo de que esta noche se abra un espacio para tributar a esa joven mujer que hace 10 años se convirtió en el motivo de orgullo de la mujer dominicana por su inteligencia, por su belleza, por su personalidad. Lo interesante es que esa mujer logró maravillar al universo. Ciertamente, para saber de quién se trata, les dejamos con esta imagen que vale más que mil palabras. Amelia Vega, la reina dominicana por excelencia. Hace 10 años obtuvo la primera corona de Miss Universo para la República Dominicana. Y desde ese momento, su carrera ha girado en torno al modelaje y la música. Con su belleza y espíritu, ha engalanado portadas de las revistas nacionales e internacionales más prestigiosas. Esta santiaguera de origen es hoy una empresaria exitosa y se ha destacado en el competitivo mercado de la moda de Miami. Queremos llamar a don Elis Pérez, director general de cine de la República Dominicana, y Marco Herrera, por favor, porque Omar quiere compartir este momento con ustedes. Gracias, Ibe. Muchas gracias. Tengo un lugar ya especial para él. Señores, muchas, muchas gracias. De verdad, yo decía, wow, toda esta gente es importante y que tiene que ver con el cine, estando premiado, y para mí es un honor estar aquí esta noche y agradecerle obviamente a Funglode y al presidente, bueno, presidente de Funglode y expresidente del país, el señor Leonel Fernández, porque reina, claro, y a su esposa y nuestra vicepresidenta Margarita, porque me acuerdo hace como nueve años casi, el año después de yo haber ganado Miss Universo, tuve el honor de estar con ellos en varias cenas donde todo esto era conversaciones. Y el día de hoy estoy aquí y puedo presenciar tantas cosas que ustedes están haciendo. Muchísimas gracias al pueblo dominicano porque me ha dejado representarlos en cada proyecto que llevo, no solamente ese solo año, sino siempre llevo la banda de mi corazón, aquí en mi corazón de nuestro país. Muchísimas gracias a todos ustedes en esta noche y que el Señor los bendiga. Ya no me... y te faltó decir que me casé con un puertoplateño también. Pero don Eli vino. Pero claro, ¿y cómo le iba a venir, hijo? Yo pensé que él no venía. Yo me dijeron que estaba en el extranjero. Yo no sé nadar. No cruces. Ese ahí tranquilo. ¿Sabes qué? Freddy, la industria del cine hispano
está tomando tanto y tanto auge que identificados nosotros, por supuesto, hay que destacar cómo tantas películas de manufactura hispana, latinoamericana, está ocupando sitiales importantes con nominaciones a los reconocidos premios internacionales y siendo exhibidas en numerosas pantallas alrededor del mundo. Llegamos tarde, pero llegamos. No, pero claro, lo importante es llegar. Y el futuro será nuestro. Ciertamente, ciertamente. Y justamente, a propósito de cine hispano, una de esas talentosas y reconocidas personas es quien va a recibir a continuación el premio Arturo Rodríguez por ser un orgullo hispano del séptimo arte. Demos un cálido aplauso y una afectuosísima bienvenida al reconocido actor y ganador del Emmy, Esai Morales. Esai Morales es uno de los actores latinoamericanos más destacados de nuestros tiempos. Su papel en la película La Bamba lo llevó a la cima y su inmejorable desempeño como actor en la serie ganadora del Emmy NYPD Blue y en distintas obras de teatro de Broadway le han merecido el respeto de la crítica y el cariño del público. Morales es un activista en pro de los derechos de los latinos y también es un defensor del medio ambiente. Muchísimas gracias. No sé qué decir. Estoy tan emocionado por aprender de tanta gente y tanta belleza y tanta riqueza que tenemos en este mundo para ofrecer al resto del mundo. Gracias por reconocerme a mí y a cada uno de ustedes, porque tenemos una voz y una misión muy importante, a dejarlo saber alrededor de todo el mundo que merecemos respeto, entendimiento y amor y cariño. Gracias. Bueno, y en esta noche. Es un actor, señores. Y en esta noche para nosotros es muy especial también porque queremos honrar a quien yo llamo Tío Ellis. Ustedes lo conocen como Don Ellis y él es nuestro director general de cine de la República Dominicana. Tío. Primer director general de cine de la República Dominicana. Agarra ahí, ves. Ajústese el pantalón. Pero tío, picadito, por favor. Picadito porque la noche es larga. Ok, déjame arrancar de una vez. Señores, antes de entrar en dar las gracias, yo debo decir que recuerdo el año pasado, en la sexta versión, yo señalé aquí sobre este escenario que el Festival de Cine Global Dominicano se ponía los pantalones largos y referí cómo el comisionado de cine que había sido de la ciudad de Toronto, Canadá, dijo ahí en una de esas sillas y me dijo a mí, señor Pérez, en Toronto nosotros no podemos hacer algo como lo que yo estoy viendo aquí esta noche. Ese fue el año pasado. Mira, ahí está el hombre. ¿Tú te acuerdas? Feinstein. Bueno, pues este año, después de ver el despliegue del que hemos sido esta noche testigos, yo que he estado yendo a todos los festivales, a los mercados de cine más importantes del mundo, y de haber visto muchas presentaciones, diría, en nombre de todos nosotros los dominicanos, Hollywood, ¿qué te parece? Debo decir ya para terminar que el cine dominicano ciertamente ha entrado en una etapa nueva que es muy visible, como ya se ha dicho, ya no son solo las comedias, hay muchos otros géneros que están siendo tratados
por los cineastas dominicanos, por los directores dominicanos, y el biodegradable no es más que una de esas muestras extraordinarias que tenemos hoy en día. Cuando a uno le hacen reconocimientos así, especialmente después que uno tiene unos cuantos años, ¿verdad? ¿Cuál es el caso? Uno piensa, bueno, ¿estarán asuntados esta gente de algo? Porque generalmente al final de la carrera de alguien o le regalan una placa o le dan una bandeja de plata y en las compañías de gran alcurnia hasta un reloj de oro, que no será el caso, ¿verdad? Pero bueno, lo que quiero decir es que el cine dominicano ha llegado a un punto de no regreso, que el cine dominicano está siendo reconocido en el resto del mundo, que hace un mes en Toronto estuvo Cristo Rey, que ahora en Los Ángeles, Juan acaba de regresar ayer negociando su biodegradable, que Héctor Manuel Valdés, el joven cineasta Héctor Manuel Valdés, está todavía en Los Ángeles y acaba de negociar antier su película Al Sur de la Inocencia. De manera que el cine dominicano está siendo visto y yo no tengo dudas de que será reconocido. En lo que a mí me toca, lo único que puedo decir es que me ha tocado el honor, llamado por el presidente Leonel Fernández y luego ratificado por el presidente Danilo Medina, de llevar a cabo esta primera fase de estos 2 años y medio. Los logros están ahí, son visibles. Los retos están ahí y son visibles también, pero todos juntos podremos hacerlo. Gracias, presidente Fernández, por haber tenido la confianza en mí. Lo único que puedo decir en este momento, esta primera fase está cumplida. Muchas gracias. Muchas gracias a Elvis Pérez, director general de cine, por esta brillante tarea que ha venido realizando, estrenando justamente la dirección. Despedimos a don Omar de la Cruz y a Ivette Marichal. Como agradecemos, y pienso que hablo por ti, en tu nombre y en el mío, a tanta gente que esta noche ha sido reconocida por sus aportes a la industria cinematográfica. Ya casi estamos llegando al final. La gente va a tener la oportunidad de ver esa película de Juan Basanta. Pero además, orgullo nuestro, pero antes de eso, si no, no, van a ver la película y van a ver un corto. Un corto. Claro. ¿Y sabes de quién? Del hijo de Nora. De Jean Guerra, que brilla con luz propia y a quien vamos a llamar al escenario para unas palabras en esta noche. Señoras y señores, ¿dónde está Jean? Con ustedes, Jean Guerra, autor de este corto llamado A Tiro Limpio. Yo quiero decir rapidito que aparte de ser primo hermano de Amelia Vega, yo lo vi de este tamaño, señores, miren, esta noche nos presenta su ópera prima, Jean Gabriel Guerra. Gracias. Bueno, yo solo quiero darle las gracias a Ivette y a Omar y a Funglode por la oportunidad, a Juan por la confianza que me dio de estar aquí y poner mi corto delante de su gran película. Y Alfonso me dijo que hablara un poco, pero no voy a hablar mucho. Muchas gracias. Gracias, claro. Porque para estos artistas su forma de hablar es justamente su obra, ¿verdad? La película, lo que te digo es, definitivamente yo estoy como Eli. Toda esta gente yo la vi nacer en algún momento. Sí, suerte que yo no había nacido cuando ellos, ¿verdad? No, tú no. No, yo no. Tú eres de la nueva generación. Tal vez un pasito adelante, pero más o menos. Entonces, ahora que tú sabes que yo me pierdo siempre. ¿Cómo va a ser? Claro. ¿Qué es lo que viene ahora a la película? Bueno, la gente se está preparando para ver la exhibición en breve de ese cortometraje de Jean Gabriel Guerra, que se llama A Tiro Limpio, y por supuesto, la gran exhibición de esta noche, que es biodegradable, la ópera prima del director Juan Basanta. Del cual todos estamos orgullosísimos. Sí, señor. Y como bien se ha dicho, justamente, esperar 20 años
Luego que egresara de la Escuela de Cine para realizar esta obra a partir de un libro que ya fue premiado, inclusive, y poner a disposición del público para orgullo de esta sociedad y del país, esa obra llamada Biodegradable, que estará en todas las salas a partir de este jueves 14, ¿verdad? Así es. Hay que recordar que las exhibiciones de las producciones de este festival van a estar exhibiéndose en Santiago, en Nagua, en Puerto Plata, en el proyecto turístico Capcana y en Puerto Príncipe, capital de Haití. Yo creo que nos están encerrando aquí, ¿no? No, nos están despidiendo. Sí. Sí. O sea que nosotros tenemos que retirarnos. Yo creo que sí, señores. Pero buenas yo quiero noches. Ver la película y el corto. Saquen su popcorn y disfruten de este maravilloso festival que comienza hoy. Gracias por estar aquí. Recuerden, mi nombre es Bond. James Bond, ¿y te lo creí? De Puerto Plata. Te lo creíste de claro. verdad, te lo creíste de verdad, definitivamente. Tú sabes que esto es cine, hermana, cine. Anoche soñé que era libre y tenía alas para volar. Desde arriba, distinguí un mundo diferente, uno de gente trabajadora y soñadora, y otro de gente mezquina y empequeñecida. Hay muchos que saben pelear, pero hay otros que tienen que morir. Bienvenidos. Les brindaremos la oportunidad de reciclar sus sueños. Pedir a James Bond, según él, porque le llamó la reina para una asignación especial. Pero eso me da el privilegio de disfrutar el poder presentar justamente a quien lidera un equipo en la realización de esto que vimos como preámbulo junto a los trailers que ya nos tienen con tanta expectativa, locos por ver la película, de Biodegradable. Es un orgullo y un inmenso placer llamar a este escenario a Juan Basanta y a su equipo. Thank you.
Jochi, párate por lo menos. Señores, Claudio. ¡La ganga! Nunca será como antes. Nada. Señores, ningún cineasta debe hablar antes de su película. O sea, nosotros filmamos para decir las cosas que pensamos, soñamos y creemos en ellas. Hacemos un esfuerzo único en una conspiración que va desde la luz, el detalle, el vestuario. Son de la mano de Rafi, todo mi equipo que está ahí arriba, Raúl, Rosali, cualquier cantidad de seres humanos que trabajaron en el equipo con una intención, los héroes detrás de la escena, Ru, Pamela. ¿Qué les puedo decir? O sea, es una familia en esta conspiración que esperamos sientan que le dimos alma, corazón y vida. No pusimos menos que eso, trajimos todo lo que teníamos. Nada será como antes. Biodegradable. A ustedes.